están? Bienvenidos una vez más al Clásico de la Náutica Argentina, donde vas a ver lo mejor de este medio. Acuérdense que también nos pueden ver a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora los adelantos. Mirá. Conocemos una embarcación diseñada por el astillero GG para cortar juncos y plantas acuáticas. Te presentamos la lancha Regnicoli 630 Open con consola central. Y navegamos en el semirrígido AB Oceanus que comercializa en Argentina Hardcraft. El astillero GG de Tigre es uno de los fabricantes de embarcaciones para cortar juncos y plantas acuáticas de lagos, lagunas, embalses y ríos. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar una de las últimas unidades lanzadas. Mirá. Bueno, estamos presentando la nueva versión de la máquina Water Clean de Astillero GG. Sirve para cortar algas y juncos en los lagos, ríos, lagunas. A su vez los transporta y los deposita en la costa o en bateas contenedoras que flotan al lado de ella. Este diseño nuevo del astillero es una máquina que es mucho más compacta, más chica, tiene 7 metros de eslora y tiene 260 de manga. Es una embarcación que, si bien hace el mismo trabajo que el otro modelo que tenemos, es mucho más liviana y fácil de mover. Tiene un tráiler y se mueve muy fácil de lago a lago, en el caso que se usa mucho en los barrios privados, que tienen lagos chiquititos y entonces es muy fácil de moverla de un lago a otro. Como así también transportarla de un lugar a otro, por el tráiler que uno la puede llevar por la calle normalmente. El funcionamiento es por medio de un motor explosión que tiene 26 HP y mueve una bomba de 3 cuerpos. 2 cuerpos de ellos accionan las paletas y un tercer cuerpo más grande mueve las cuchillas de corte, el vuelco de la pala y la altura de corte. Cualquiera la puede operar, cuenta con 3 palancas centrales que manejan lo que sería el movimiento de la máquina y 2 laterales que manejan las paletas, que sería lo que le hace trasladarse a la máquina. Con esas paletas logra muy buen sentido de giro, se puede mover en espacios muy reducidos la máquina. La pueden ver en la página web www.waterclean.com y ver bien el funcionamiento, ahí hay videos explicativos. Estas máquinas estamos trabajando en muchos barrios cerrados, como por ejemplo Nordelta, también muchos lagos como por ejemplo en Córdoba y en varios sectores que adquieren nuestras máquinas por el trabajo que hace de limpieza de ríos y lagos. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que está disponible para todos ustedes Paralelo Cero Magazine en los principales kioscos de Capital y del Conurbano. Y para aquellos que son muy tecnológicos pueden ingresar a www.comunidadnautica.com, donde también la pueden bajar y tenerla totalmente digitalizada. Una muy pero muy buena opción para estar muy cerca de Paralelo Cero y todo lo que trae esta fabulosa revista.
Ahora nuestro programa, momento de la primera pausa y de regreso mucho más por compartir. No te vayas. No te vayas, que hay mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa, una lancha del astillero Regnicoli. Ya volvemos. Horacio Benceni los espera para seguir viendo las mejores embarcaciones de Argentina y el mundo. ¿Dónde? En Esloras. Podés ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, y también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora llegó, como todas las semanas, Minuto Barón para conocer aún más sobre equipamiento náutico. Gracias, Lorena. Nuevamente en el Minuto Barón. Sabemos lo importante que es proteger la embarcación y para ello hemos traído unas nuevas defensas para pontones. Contamos con dos modelos, uno que se puede hacer firme directamente en el pontón o directamente se puede hacer firme en el muelle. El portátil lo podemos hacer firme con un cabo en la popa de nuestra embarcación y el otro viene preparado directamente para hacer firme con tornillos en la marina. Pueden verlos en nuestra página o directamente visitarnos. ¡Nos vemos! Regnicoli es uno de los astilleros más prestigiosos de la República Argentina, con una amplia tradición náutica, fabrica muchísimas y diversas embarcaciones. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a conocer la Regnicoli 630 con consola central y motor fuera de borda. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer la Regnicoli 630, un caballito de batalla que se está fabricando ¿desde qué año? Esta embarcación la estamos construyendo desde el año 2000 hasta la fecha. Tenemos más de 600 unidades en el río navegando, así que bueno, estamos muy contentos y nuestros usuarios también. Vamos a empezar a hablar, si te parece bien, de sus líneas exteriores. La lancha tiene 6 metros 30 de eslora, 2 metros 24 de manga y 94 centímetros de puntal. Bueno, esta es una embarcación de casco en V progresiva, tiene cantoneras invertidas para evitar que el spray de agua ingrese al cockpit en navegación. Tiene un fondo inyectado en espuma de poliuretano de alta densidad. Viene para una gama de potencia que va desde los 90 a los 140 HP. Desarrolla una velocidad aproximada de 75 km por hora a máxima potencia. Y la navegación de crucero está en el orden de los 35-40 km a 3.400 revoluciones por minuto del motor. Empezamos en la embarcación, ¿cómo está distribuida y con qué comodidades nos podemos encontrar? Cuenta con una consola central, con un butacón donde pueden ir dos personas sentadas. A proa de la consola hay otro lugar de acomodación para otras dos personas. Tiene dos asientos en popa y en proa, donde estamos sentados nosotros ahora, donde pueden ir sentadas otras dos personas también, perfectamente cómodas. Los asientos del butacón son retirables, todos tienen broches de seguridad para que no se vuelen. Y realmente son muy confortables. Nosotros básicamente tenemos tres colores base, que es el color bordó, el color negro y el color azul. Y esos colores los combinamos o con cascos y cubiertas en tono de beige o en tonos blancos.
garantía postventa. En cuanto a los motores, Suzuki tienen un año de garantía. Y las embarcaciones, si bien no tienen una garantía escrita, nosotros le damos una garantía permanente, digamos. Confiamos tanto en el producto que fabricamos que entendemos que no tienen que tener ningún inconveniente para ningún reclamo futuro. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esta nota, un placer. Y por supuesto, un agradecimiento, unas gafas Union Pacific para que disfrutes. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por mostrar nuestros productos y bueno, nos seguimos viendo en el río. En este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información, puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, nos vamos a la segunda y última pausa, pero hay más Paralelo Cero. No te vayas, que enseguida volvemos. En menos de un minuto en Paralelo Cero conocemos un moderno semirrígido de altas prestaciones. Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Ahora los invito a ver un semirrígido de alta gama de 6 metros 50 de eslora con un motor de 200 HP de potencia. Nos referimos al Oceanus 21 de AB. Lo comercializa aquí en Argentina, Harcraft. Hoy presentamos en Paralelo Cero el Oceanus 21, un semirrígido de alta gama. Este modelo que se presenta en la Argentina es un lanzamiento mundial de la marca italiana AB que, es oportuno aclarar, ingresa a nuestro medio procedente de la planta que AB tiene en Colombia, por lo que en cuanto a aranceles de importación es un producto del Mercosur. Estas son sus principales características. Eslora 6,50 m, manga 2,70 m, calado 30 cm, peso 820 kg sin motor. Potencia máxima admisible 225 HP, depósito de combustible 240 litros, depósito de agua potable 45 litros, habilitación 10 pasajeros. Tubos confeccionados en Hypalon. Tiene un diseño de fondo con grandes virtudes para navegar en condiciones de oleaje y aguas agitadas. Los tubos de 56 centímetros de diámetro, construidos en Hypalon, suben hacia la proa dándole al bote una buena estética al tiempo que aseguran una navegación seca. Por dentro ofrece una gran superficie donde tiene distribuidas todas sus comodidades y varios sectores de guarda. La consola central con atractivo diseño y grandes dimensiones permite alojar todo el instrumental y equipos necesarios para este tipo de embarcación. Todos los materiales utilizados, como así también las terminaciones, son uno de los aspectos destacables de este bote. Esta unidad tiene instalado un motor Yamaha F200,
un moderno cuatro tiempos con cuatro cilindros en línea y 2.8 litros de desplazamiento. La hélice es de 19 pulgadas. Este motor perteneciente a la gama de altas potencias de Yamaha es uno de los más ligeros del mercado en ese rango, por lo que lo hace una muy buena opción para embarcaciones semirrígidas. Lo probamos en aguas de nuestro delta y las condiciones de navegabilidad demostradas fueron excelentes. A 3.500 RPM promediamos una velocidad crucero de 21 nudos según GPS. A 5.800 vueltas, régimen final, la velocidad máxima alcanzada fue de 46 nudos. El consumo informado a potencia de crucero estaría en el orden de los 23 litros hora. El AVE Oceanus 21 es un semirrígido de alta gama disponible en la Argentina que se destaca tanto por su calidad como por sus condiciones para la navegación. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que realmente lo hayan disfrutado y acuérdense que si tienen ganas de seguir conectados con nosotros, lo pueden hacer a través de la plataforma de comunicación que es muy amplia. Y como siempre los invito a ingresar a nuestro Instagram, donde constantemente estamos posteando novedades y todo lo que va a suceder en Paralelo Cero. Obviamente, mi Instagram personal también están invitados a visitarlo y es Honestidad78. Un beso muy pero muy grande para todos ustedes y los espero la semana que viene aquí, frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chau!